Hola a todos, ¿qué tal? Es Carlos Brayo, fotógrafo conceptual de retratos. El día de hoy les tengo un pequeño tutorial sobre cómo utilizar texturas, en específico para darles a nuestras imágenes y acercarlas a ese mood que quizá están buscando. Quizá están buscando darle un tono más rústico, un aspecto más antiguo, o quizás simplemente están intentando ver cómo funcionan las texturas y cómo pueden aplicarlas en sus retratos y buscar obtener un resultado poco más alternativo y diferente del usual. Vamos a empezar a trabajar con esta imagen. Esta imagen la tomé hace aproximadamente 2, 3 semanas, creo. Y últimamente he estado trabajando con geles de colores. He estado intentando implementar algunas técnicas tanto en cámara como en postproducción para llevar mis retratos a un punto donde la identidad de las personas no es muy clara, no sabes, no puedes observar bien sus rostros parcial o totalmente, y me está ayudando de la forma en que estoy iluminando y también la postproducción con el uso de texturas o de pinceles. Como pueden ver, en este caso utilicé la luz de forma de que no se apreciara muy claro el rostro del modelo. Este es Eduardo. Un saludo, Eduardo. Y la tomé con una luz constante. Yo trabajo con luces LED. Me parece mucho más cómodo trabajar porque lo que veo es lo que es. Y realmente, usualmente con luces LED uno tiene que utilizar ISOs más altos, pero eso para mí no es ningún problema. A mí me encanta ver un poco de ruido en mis imágenes. Y bueno, aparte de eso, utilicé un gel rojo para teñir mi imagen. Entonces, lo primero que quiero hacer es hacer algunos ajustes básicos aquí que estamos en Lightroom. Y parte de lo que quiero hacer es recortar un poco la imagen para centrar un poco el rostro de Eduardo. En el resto de la imagen, vamos a también a cambiar un poco el aspecto de nuestra imagen, y vamos a recortarla un poquito hacia el centro. Excelente. Bien, ahora que tenemos esta imagen de Eduardo ya recortada, como podemos ver, realmente lo que está enfocado es el cabello de Eduardo. Como pueden ver, yo tomé esta imagen a ISO 640, fue un 50 milímetros que con mi cámara se transforma en un 80 milímetros aproximadamente, apertura 3.5 y una velocidad de 1 sobre 320. Y esto era porque bueno, yo le estaba pidiendo al modelo que se moviera un poco, que girara la cabeza, y realmente no quería obtener en este momento tomas borrosas. Pero muy bien pude bajar un poco la velocidad y aumentar un poco la apertura para tener más enfoque, pero funciona para lo que quiero hacer. Y lo primero que vamos a hacer es colorizar esta imagen totalmente de rojo. Si bien pudiese aumentar totalmente la saturación, hay muchas formas de hacer lo mismo en estos programas de postproducción. La forma que lo quiero hacer ahora es con la herramienta de dividir tonos. Quiero irme a las sombras, y como pueden ver aquí las sombras son negras. Son oscuras como deberían serlo, pero quiero tomar esas sombras y quiero llevarlas a un tono totalmente rojo. Listo. Quiero ver tener un poco de brillo, y lo que voy a hacer es subir un poco las altas luces. Y como ven, ya mi imagen se empieza a distorsionar bastante de la realidad, que es un retrato común y corriente, pero es algo que me gusta. Y algo que quiero hacer también es aumentar un poco la exposición y el contraste. Perfecto. Hasta aquí voy a dejar la edición en Lightroom y vamos a pasar inmediatamente a trabajar en Photoshop y a trabajar lo que son las texturas. Como pueden ver, yo tengo algunas texturas aquí cargadas en Photoshop. Quiero mostrar las texturas que más me gusta utilizar. Algunas son tomadas por mí mismo. Por ejemplo, esta que está aquí, que fue tomada de una pared. Esta fue tomada de una pared de concreto en Inglaterra, y algunas otras son descargadas de sitios donde dan texturas gratuitamente para descargar, y algunas otras son compradas, como por ejemplo esta. Tengo varias de la página Flypaper Texture,
Tienen unas texturas hermosas, tienen una gran variedad de texturas para utilizar. Y bueno, por ejemplo, tengo esta que se llama April Frost, tengo esta que se llama Azrid, tengo esta, como ven, que se nota que son pinceladas en un canvas, o eso da a entender. Tengo esta que también da la impresión de que es un poco concreto. Esta es la que mencioné, que es de Inglaterra, esta es de una pared, esta es descargada y tenemos nuestra imagen. Y bien, la forma en que funcionan las texturas es, pues hay distintas formas de incluir nuestras texturas en nuestros retratos. Una forma es irnos a archivo y colocar elementos incrustados, buscar nuestras texturas y colocarlas encima de nuestra imagen. Se nos va a presentar la textura en una nueva capa y se nos va a presentar con la opción de transformar ya habilitada. Y nosotros podemos expandir nuestra textura de la forma que deseemos. Por ejemplo, en este caso voy a colocarla encima de toda la imagen. Voy a darle Enter o voy a hacer clic en el gancho y la textura se va a colocar encima de nuestra imagen. Pero como ven, la textura encima, ya sea que sea una imagen, pues va a tapar totalmente nuestra foto y no nos va a dejar ver nada. La forma en que trabajan las texturas, en las que yo trabajo las texturas, es con los métodos de mezcla que tiene Photoshop. Y no les puedo dar mejor consejo que intenten buscar texturas en dependencia del tipo de look que le quieran dar a su imagen finalmente. Por ejemplo, si quieren darle un tono rústico a su imagen, pues intenten buscar texturas capaz de metal oxidado, de madera, de cemento. Si quieren darle un tono más pintoresco a su imagen, pues busquen texturas como esta, donde se note que son pinceles lo que se va a ver en la textura. Busquen texturas en dependencia de lo que quieran trabajar. Si realmente no saben por dónde empezar, pues simplemente intenten tomarle fotos a las texturas de lo que ustedes crean que pueda ser interesante para agregar a sus imágenes, o simplemente hagan una búsqueda en estos sitios donde les permiten descargar texturas gratuitamente de buena calidad y empiecen a usarlas. Yo realmente nunca he tenido problemas con estirar las imágenes de mis texturas encima de mis imágenes. Por ejemplo, las texturas de Flypaper Texture son de muy alta calidad. Me parece que tienen una base de 4000 píxeles en el lado más ancho, o el lado más corto, de hecho, y son de bastante buena calidad. Y realmente uno no tiene muchos problemas estirando la textura bastante en sus imágenes. Por supuesto, si la textura es de muy baja resolución y ustedes están tomando fotos, por ejemplo, de más de 20 megapíxeles, pues estirarla demasiado va a hacerle perder pues la calidad que tiene de textura y no va a poder apreciarse el trabajo que están haciendo. Y bueno, regresando al tema, vamos a ver qué podemos hacer con esta textura que es de una pared de cemento. Y la forma en que vamos a usar la textura es utilizando los métodos de mezcla que se encuentran en esta parte que está aquí, que por default se encuentra en normal. Lo que quiero que vean es cómo a medida que buscamos los distintos métodos de mezcla de Photoshop, las propiedades de la textura en conjunto con la imagen que tenemos de base trabajan de formas distintas que se va viendo. Por ejemplo, ven que en oscurecer casi parece que esto es como si hubiésemos pintado con stencil en una pared este retrato. Pueden ver que las propiedades de la textura, la porosidad del cemento siempre se logra apreciar cuando hacemos zoom en la imagen. Como pueden ver aquí, este es sin la textura y este es con la textura. Este es en multiplicar. Vamos a seguir bajando a ver qué es lo que nos interesa. Y realmente no hay una regla para saber exactamente qué método de mezcla debo utilizar en dependencia de qué imagen estoy trabajando. Lo mejor que les puedo decir es que intenten buscar qué es lo que mejor les parece. Que funciona para ustedes en dependencia del look que estén buscando para su imagen. Como pueden ver aquí, realmente las partes más iluminadas de la imagen son las que permanecen visibles. Yo suelo trabajar bastante con luz suave porque es la que me parece el que queda en el punto intermedio en donde puedo ver la textura y puedo seguir viendo mi imagen. Pero aún así quiero seguir viendo
qué me ofrecen los otros métodos de mezcla para trabajar con esta imagen. Bien, por ahora me parece que luz suave es la textura que es el método de mezcla que quiero trabajar con esta textura, pero no hay una regla que diga que solamente tenemos que usar una sola textura. Podemos utilizar muchas texturas y podemos tener distintos aspectos en dependencia de las texturas que vayamos a estar utilizando. Por ejemplo, quiero utilizar esta textura y otra forma de agregar las texturas a nuestras imágenes es, por ejemplo, si ya abrieron el documento con la textura y lo tienen aquí, simplemente utilizamos la herramienta de mover y la arrastramos hacia donde estamos trabajando con nuestra imagen y la, como quien dice, tiramos encima de nuestra imagen. Le damos OK. Vamos a apretar Control T, ya que estamos en Windows, en Mac sería Comando T, y vamos a colocar nuestra textura por encima de nuestra imagen. Y podemos redimensionar nuestra textura, vamos a darle Enter, y como ven de nuevo la textura está por encima porque el método de mezcla está en normal, y vamos a ir evaluando qué método de mezcla funciona mejor para esta imagen. Este de hecho me gusta bastante, por eso me gusta cómo se ve aquí. Vamos a ver qué tal se ve con los otros métodos de mezcla. De antemano quiero decirles que yo estoy intentando buscar un aspecto bastante rústico, que se entienda que es un retrato, pero que se vea distorsionado por las texturas y casi se sienta como si hubiésemos pintado encima. De hecho, este también me gusta cómo se ven esta área de aquí. Ese también me gusta bastante. Ese también me gusta. Como ven, no hay una sola forma de utilizar esta textura. Quiero regresar a la primera que me gustó, que era oscurecer. Pero como sé que quiero volver a utilizar esta textura, porque me gustaron varios de los efectos que vi en los distintos métodos de mezcla, voy a hacer clic sobre esta capa, en esta textura, y voy a presionar Control J. Y eso me va a duplicar la capa, y por ahora la voy a quitar la visibilidad. Este método de mezcla que estamos trabajando aquí abajo, que es donde dice capa 1, me gusta bastante, pero me parece que el efecto está un poco fuerte, así que puedo bajar la opacidad, y yo puedo bajar la opacidad a todas las capas que yo quiera, hasta quedar en el porcentaje donde yo me sienta más cómodo para trabajar. Lo voy a dejar ahí en 76%, digamos a 3 cuartos del efecto. Y ahora voy a irme a la copia de esta capa que había hecho y voy a buscar el método de mezcla que estaba más abajo que también me había gustado, como había quedado. Vamos a buscar. Me parece que era este y este. Este es luz fuerte, este es luz. Este que está aquí. Bien, a mí me gusta mucho cómo se ve este efecto acá abajo de la pared de concreto. Me gusta mucho cómo se ve la porosidad. Pero no me gusta cómo se ve en el resto de la imagen porque ya me parece que está muy cargado. Hay una forma muy sencilla de decidir en qué partes yo quiero mi textura y en qué partes no. Y tan sencillo como agregar una máscara de capa. Aquí debajo, el icono que parece un rectángulo con un círculo negro en el centro. Vamos a hacer clic allí. Y como vemos, se nos aparece una máscara de capa, un rectángulo blanco, al lado de nuestra textura. Y bien, esto significa que si pintamos con negro con un pincel, todo lo que pintemos con negro sobre esta capa blanca se va a desaparecer. Vamos a bajar el flujo de nuestro pincel a un alrededor de 25% y vamos a pintar de a poco, en donde no queremos que se vea esta textura con este método de mezcla. Realmente quiero dejarlo solamente debajo. Puedo agrandar el tamaño del pincel, bajarle un poco el flujo y quitarlo un poco nada más. Si siento que quizá en una parte quiero regresarle el efecto, cambio el color del pincel con el que estoy pintando. En este momento estoy pintando con negro. Puedo cambiarlo a blanco presionando X. Y puedo regresar parte del efecto en parte de la imagen. Y como ven, ya la imagen va distorsionándose, va agarrando la dirección que yo quería darle.
Excelente. Vamos a intentar utilizar una que otra textura, simplemente para ver a dónde nos lleva. Si, recuerden que siempre podemos regresar y eliminarla, no hay ningún problema. Bueno, quiero utilizar esta que también parece de concreto. Vamos a utilizar la herramienta mover. Vamos a llevarla a donde está nuestra imagen. Vamos a darle OK. Y control T. Vamos a posicionarla encima de nuestra imagen. Vamos a darle clic en Enter. Y vamos a, de nuevo a buscar los distintos métodos de mezcla de Photoshop. A ver qué nos parece bien. Bien, me parece que esta textura realmente no me gusta, así que lo único que voy a hacer es hacer clic sobre la capa donde está la textura y voy a presionar suprimir y me va a eliminar la textura. Vamos a buscar otra textura que nos parezca interesante. Vamos a utilizar esta que se llama Azurite. Vamos a moverla. Vamos a colocarla encima. Clic OK. Control T. Redimensionamos. Enter. Y vamos a ver cómo trabajan los distintos métodos de mezcla en esta imagen. La diferencia que tiene esta textura, aparte de que tiene otras propiedades como más de papel viejo, es que esta tiene muchos colores. Tiene verdes, tiene azules, tiene chocolates, tiene blancos, tiene algunos magentas. Y eso significa que va a interaccionar de una forma distinta con las capas que están por debajo de ella. Lo que significa que en los distintos métodos de mezcla vamos a ver muchas cosas interesantes. Esperemos. Este me parece interesante, este es luz fuerte. Este me parece muy interesante, luz focal. Este creo que me gusta bastante porque me desatura partes de la imagen y me deja solamente los rojos. Pero no me gusta cómo queda la parte de la nariz. Vamos a regresar a luz fuerte. Y realmente no quiero este efecto en toda la imagen, pero me gusta mucho cómo se ve en el centro del rostro. Vamos a ver si bajamos la opacidad un poco. Bien. Vamos a colocar una máscara de capa. Vamos a apretar Control I para invertirla. Y vamos a pintar con blanco, ya que invertimos la capa y la convertimos en negro, la máscara de capa. Y vamos a pintar con un flujo bastante bajo, solamente en las áreas donde queremos hacer aparecer esta textura. Y yo quiero hacerla aparecer solamente en el rostro de nuestro modelo. Definitivamente este es una forma de postproducción que no es, digamos, usual para un cliente, digamos, de un retrato de graduación o un cliente de una boda, pero este tipo de procesado nos abre mucho la mente dentro de la cartera de opciones que podríamos tener. Si de repente si queremos hacer algo más alternativo, algo más distinto, digamos por ejemplo que estamos trabajando con algún cliente que está por liberar algún álbum de música, pues trabajar con texturas puede abrir de esa ventana a obtener resultados que no tendrías con los métodos convencionales, digamos que estás trabajando con algún escritor que quiere hacer alguna portada de algún libro y quieres de repente transformar un paisaje común y corriente a un paisaje que parezca una pintura, pues trabajar con texturas y ser, no solamente trabajar con unas texturas, sino entender que tienes tantas opciones y hay distintos métodos de mezcla y que puedes decidir qué texturas usar, cómo utilizar cada una y no solamente eso, sino que puedes aplicar las máscaras de capas y puedes aplicar el efecto de las texturas en las partes de la imagen que a ti te interesan nada más. Y eso abre muchas posibilidades y te da mucha ventaja, digamos, en el mercado, porque sabes hacer entonces más de que, aparte de saber, por supuesto, iluminar y dirigir y ser un buen fotógrafo, pues te abre la puerta a opciones de postproducción que
que probablemente no todo el mundo en el se atreve a incursionar, y es una bonita forma de relajarse también. Bueno, por lo menos en mi caso, a mí me encanta editar. Bien, yo creo que la imagen está bastante completa, me gusta cómo se ve. Cada vez que yo termino de usar texturas, me gusta volver a trabajar con las curvas y con el color de la imagen para ver a dónde me lleva y ver qué resultados puedo obtener. Bueno, esto está un poco interesante. Siempre está, nunca está de más jugar un poco con. Con los colores de la imagen. Quiero intentar incluir una textura más y la voy a incluir debajo de las capas donde he trabajado los colores. Voy a hacer clic en la capa 2. Vamos a buscar otra textura más. Voy a intentar esta textura. Control T. Enter. Vamos a ir explorando los distintos métodos de mezcla. Bueno, este está interesante. Si reducimos un poco la opacidad. Creo que me gusta bastante cómo quedó. De hecho, parece que esto se hubiese trabajado en cemento y se hubiese añejado y se hubiese hecho muchísimo trabajo. Y a veces es como casi un retrato olvidado. Si en algún momento no le sienten que la textura que descargaron tiene un color que no les gusta cómo se está mezclando la imagen, siempre pueden hacer clic en la capa donde está la textura, donde no les gusta el color, y presionar Control Alt U, y eso les va a abrir la ventana de tono y saturación que se va a aplicar sobre esa capa. Y como pueden ver, desaturación se va a aplicar solamente en esa capa. Si en tal caso no les llega a funcionar el comando que les acabo de explicar, siempre pueden irse a los ajustes, tono y saturación, eliminar toda la saturación y hacer clic derecho sobre la capa de saturación y hacer clic en crear máscara de recorte, siempre y cuando estén por encima de la capa donde está la textura, donde no quieren incluir el color que tiene esa textura. Y se va a aplicar, como ven aquí está la flecha hacia abajo, esta desaturación se va a aplicar solamente a la capa que está por debajo. Eso es si no les gusta. A mí de hecho sí me gustaba bastante cómo había quedado. Perfecto. Bien, eso fue todo por ahora. Espero que este tutorial les haya sido de gran utilidad. No olviden, por favor, dejarme un comentario si creen que les pareció útil. Por supuesto, si sienten que debería ampliar más sobre alguna técnica, sobre el uso de texturas, o si quieren que haga algún tutorial de alguna otra técnica de postproducción que les parezca interesante o que quieran intentar explorar, no olviden seguirme en las redes sociales, que voy a dejar aquí abajo en la descripción. Fue un gusto, gracias por observar, denle like al video, nos vemos pronto, chao.